per a donar gràcies a Déu pels beneficis i els fruits d'aquest esdeveniment extraordinari i per a donar gràcies també a tots aquells que ho van fer possible. En primer lloc, a tot el poble valencià i també a les seves autoritats i institucions així presents i a tots els altres col·lectius i persones particulars. Esforceu-vos a ser sol·lícits. Sigueu fervents d'esperit i serviu el Senyor. Que l'esperança us ompliga d'alegria. Per el Papa Francisco, para que el Señor le conceda... Agradecemos al Señor esta presencia viva. La presencia de la Santísima Virgen María entre nosotros no es solo una reliquia del pasado, es una presencia viva y una presencia que vivifica la fe de nuestra Iglesia, una presencia evangelizadora, porque muchas veces donde no llegan nuestras palabras, llega la mirada amorosa de la Mare de Déu. Por eso damos gracias a Dios, porque esa presencia de María entre nosotros no es algo del pasado, es algo del presente. Es una presencia con una fuerza evangelizadora que para nosotros, para nuestra diócesis, para nuestra Iglesia, es una bendición de Dios. Y esta celebración del centenari es también un momento para mirar el futuro. Yo pensé que la Mare de Déu nos indica quins son los caminos de la Iglesia si volem mirar el futuro en una actitud esperanzada. Y los caminos son los caminos que van a fer nàixer la devoción de los valencians a la Mare de Déu. El camino de la Iglesia no puede ser otro que el camino de estar prop de los más necesitados, de los más pobres.
el día, noche. El día 13 de mayo del año del Señor de 2023, el pueblo valenciano conmemoró el centenario de la coronación de la sagrada imagen de la Virgen de los Desamparados, para perpetua memoria y mayor gloria. Tu cámara, tu todo.